Welcome to Gringo Mi Cocina. Today we're gonna make something yummy. Hola, ¿qué tal? Aquí venimos con esto que es rapidito, pero si no sabes qué hacer de cenar, de almorzar o hasta de desayunar, hoy te presento esta idea. Aquí vamos a hacer sincronizadas, estilo a mi manera, como yo las aprendí, donde yo crecí. Bueno, espero y te guste. Para empezar, te voy a dar los ingredientes como siempre. Aquí las cantidades son necesarias, es necesaria y la que tú decidas a tu gusto. Porque tú decides cuántas sincronizadas vas a hacer y tú decides cuánto es la cantidad que tú le quieras poner a tu sincronizada. Entonces, vámonos con los ingredientes. Aquí yo tengo aguacate, tengo queso Oaxaca, tengo jitomate en rodajas, tengo jamón, yo tengo jamón de pavo, pero tú puedes comprar el que más te guste, tengo jalapeños y tengo tortillas de harina. Y vámonos el paso a paso de esta riquísima pero fácil receta. Yo aquí ya me estoy adelantando, pero no te preocupes, ahorita te dejo saber. Calenté este sartén a fuego mediano y bueno, ahorita te explico cómo hacemos estas deliciosas sincronizadas. Bueno, aquí con la tortilla vamos con el paso a paso. Primero vamos a agarrar el jamón y esto es súper fácil, pero súper riquísimo. Le voy a estar poniendo jamón en las dos tortillas de harina, se tiene que hacer con harina. Una rebanadita de Oaxaca, pero como te digo, la cantidad aquí en esta receta va a ser a tu selección. Estamos poniendo el aguacate, lo que tú quieras, cuanto tú quieras, la cantidad, como tú gustes. Entonces de ahí vamos a poner jalapeños. Esta receta va con jalapeños, pero también puedes omitir lo que no te guste. Y de aquí vamos a doblar la tortilla y la vamos a pasar, si tienes un comal, un sartén o hasta un grill, allí es. Bueno, y aquí lo vamos a poner en el sartén, la vamos a dejar unos minutitos y después la vamos a voltear y estará lista para comerse, así de rápido y así de simple. Esta receta es muy buena para cuando no tenemos tiempo de cocinar, para cuando andamos a las carreras. Bueno, pues ya tienes esta idea de lo que puedes hacer y quedan, créeme, riquísimas. Aquí las vamos a hacer a que se derrita el queso, a que se caliente un poquito ese jamoncito. Y así como ves, así pusimos el aguacate, así va, para que todo esté muy calientito. Y así sabe muy rico. Bueno, aquí ya se está calentando y yo le voy a dar el primer volteón. Suavecito para que no se nos salga el relleno. Esto queda bien sabroso y hasta lo pudieras hacer para cuando vienen tus niños de la escuela. Tal vez no coman jalapeño, pues lo puedes omitir. Pero créeme que para desayuno, para almuerzo, para cena, esto queda riquísimo. Aquí te muestro que esto es lo que estamos buscando, que se queme un poquito la tortilla y por lo que se ve esa sincronizada ya está lista, pues ahora es tiempo de sacarla. Mira, súper rápido, súper sencillo, súper fácil y delicioso. Tú puedes ponerle más jalapeños a tu gusto o si no te gusta lo enchiloso, puedes omitirlo. ¿Qué tal esta recetita? Muy buena idea, ¿no crees? Y tú puedes agregarle más queso Oaxaca si te gusta con mucho queso. Abrí esta para que la miraras. Dime si no se te antoja. Como te digo, tú puedes poner más quesito o más de todo. Yo solo te digo los ingredientes, la cantidad. En esto sí es a tu gusto. Muchas gracias de Un Gringo en Mi Cocina y nos vemos en el siguiente video.